Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Terminamos febrero, el segundo mes del año 2024. Empezamos ya marzo, que se nos va a quedar también cortito. El final de marzo es, corresponde a los días de celebración de la Semana Santa, cuando recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que algunos aprovechan pues para hacer sus cosas propias de las actividades de recordación, de conmemoración, y otros pues dicen me voy a ir a descansar un ratito, y ahí hay opciones varias. Pero para arrancar marzo, vamos a arrancar bien, ¿verdad? Porque vamos a arrancar a propósito de tiempo de solidaridad, tiempo de cuaresma, en el que ponemos la oración, en el que ponemos nuestra solidaridad por el prójimo, y decimos vamos a apoyar, vamos a darle al que requiere de lo que yo tengo, también le voy a dar a aquel que requiere. Y vamos a arrancar bien porque vamos a arrancar con la jornada anual de Teletón. Está con nosotros el doctor Orlando Sevilla, el director ejecutivo de Teletón, para contarnos un poco acerca de esta jornada que vive ya su edición 24. Su edición 24. Para de mentira. Hace 23 años hicimos aquel evento, el 27 de julio del 2001, me acuerdo perfectamente. Lo hicimos en el Hotel Metrocentro. Uh-huh. Fue el primer año y después los hicimos el resto en la Salle, hasta que llegamos al quinto, sexto evento. Y después lo hemos hecho en el Crown Plaza, menos el del décimo aniversario que lo hicimos en el Teatro Rubén Darío. ¿Solo el 2001 fue Un año fue en el Hotel Metrocentro. ¿Y en Metrocentro no hubo alguna vez alguno? Lo que tuvimos en Metrocentro fueron como subsedes. Uh-huh. Tuvimos subsedes en el Güembe, tuvimos subsedes en Metrocentro. En Metrocentro la tuvimos como por 3 o 4 años. Uh-huh. ¿Verdad? Tuvimos una vez subsede en Chinandega, tuvimos subsede en Jinotepe. Sí. Pero pues después definimos que realmente, aunque intentábamos hacerlo y hacer la transmisión, los costos eran altos, pues poder tener otra transmisión, 2, 3 unidades móviles al mismo tiempo. Y al final era montar varios escenarios. Es más, una vez incluso en el Crown Plaza montamos dentro del centro de convenciones y lo montamos después en la noche en la plaza de afuera, en la Plaza Maya. Sí. ¿Verdad? Y después nos dimos, había que pagar 2 escenarios, el de afuera y el de adentro. Entonces, realmente en los últimos años hemos trabajado más como un estudio de televisión, ¿verdad? Haciendo un evento para televisión con participación de los donantes y la gente que quiera acercarse. Sí. Y además, sí hemos tenido subsedes como vamos a tener este año, pero se van a transmitir con los canales locales, pues la transmisión. Y bueno, con la tecnología actual, vamos a tener corresponsales en los lugares. Entonces, por ejemplo, en Chinandega, que vamos a hacer la subsede dentro del centro Teletón, vamos a tener a Ricardo Delgado con sus medios locales, o sea, con su canal y su, que nos va a estar dando reportes para la transmisión de Teletón digital y para el evento. Y en Ocotal vamos a tener al canal de la alcaldía municipal de Ocotal, porque el evento va a ser en el Palacio de la Cultura, y el canal de la alcaldía va a ser nuestro corresponsal de aquel lado para darnos igual. Yeltsin va a ser en Juigalpa, junto con Marvin. En Juigalpa lo vamos a hacer en el Parque Central, la tarima y todo lo está organizando la alcaldía municipal, ahí también frente al Palacio de Cultura. En León vamos a tener algunos amigos también, porque vamos a hacer una actividad en el Parque Central de León. Y en Granada, en la Casa de los Tres Mundos, vamos a tener ese día una feria de emprendedores, ¿verdad? Que va a empezar desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y obviamente el evento principal que vamos a tener en el Crown Plaza, ese día, este primero de marzo, arrancamos a las 8 de la mañana con la cadena del amor, ¿verdad? Los canales 9, 10, 14, 23, 37, que van a enlazarse en una transmisión desde las 8 de la mañana hasta un poquito pasada la medianoche, probablemente cuando hayamos terminado la jornada principal de recaudación. Y vamos a tener además el Teletón digital. Uh-huh. El Teletón digital va a arrancar una media hora antes. Vamos a ir haciendo los impas con todas las cosas que aprendimos, ¿verdad? Nosotros pensábamos que era fácil tirarse
de punta a cabo en la transmisión. Las redes te permiten hasta 5 horas, entonces tenés que hacer cortes que te permitan terminar un segmento, empezar el otro, etc. Y esperamos terminar, después de que haya finalizado la transmisión televisiva, unos minutos más, que el Teletón Digital termine de intercambiar impresiones, etc. Así que un poquito más allá de la medianoche probablemente. Sí, no, la verdad es que es un camino de, bueno, de amor por un lado, porque sí, ha habido mucho amor en este camino, es decir, 23 ediciones ya realizadas en las que tanto los que están en el evento participando, porque esto es importante, todos los que están en el evento están participando de forma voluntaria ad honorem, ahí nadie... Nadie cobra ni 5 hoyos partidos por la mitad. Además, el que se acerca a buscar a un financiero no lo encuentra, para empezar. Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, ni a quién cobrarle, porque le dicen al doctor Sevilla y entonces se saca la bolsa así vacía y dice, la ando buscando. Entonces, desde los que están ahí, que están trabajando realmente por amor, por solidaridad, por mucha simpatía y empatía con Teletón, las personas que llegan, porque yo he visto personas que llegan con una bolsita en la que recogieron chelines durante X cantidad de tiempo, a lo mejor durante todo el año un niño recogió chelines, 50 centavos, un peso, y llevó su bolsita con lo que recogió porque se puso y dispuso que él iba a recoger para el Teletón. Desde ese, el que llega con aquellos cheques grandotes. Una señora llegó, Néstor, que nos motivó muchísimo, nos compromete más, ¿verdad? Una señora de la tercera edad llegó con su recibito y su pensión que acaba de retirar. Uh-huh. Y la llegó a entregar. Yo le vengo a traer esto como una promesa a los niños del Teletón una vez al año. Y vengo del INS, aquí lo paso dejando, la pensión. Entonces, y al final es como dicen las escrituras, ¿verdad? Es el valor que tiene para esa persona ese monto que está llevando. Puede ser que unos tengan para dar mucho más, que otros tengan para dar mucho menos. Esa persona lo que tiene para dar se está desprendiendo y le está entregando. Sí. Imagínate, está entregando su ingreso mensual de su pensión. Entonces, casos como ese, la señora de las monedas, los niños que llegan y todo lo que es su semanario lo llevan y sacrifican lo que eso implica para poder participar. Y yo creo que eso es lo que nos hace que Teletón se convierta en esa causa de unidad y de amor, ¿verdad? Que nos olvidemos todos de cualquier diferencia que podamos tener y que pensemos de que los nicaragüenses juntos podemos hacer cosas buenas, unidos, lindos, cuando nos unimos, pensamos, sacamos lo mejor de nosotros y logramos, por ejemplo, lo que acabamos de lograr. Terminamos, yo le digo a todo el mundo, mira, el año pasado andábamos diciendo, sumemos propósito, pues, por la niñez con discapacidad y aseguremos. Vamos paso a paso. Aseguremos un año de atención gratuita para los chavales. Cuando pase el año, ahí veremos qué hacemos en el próximo Teletón. Y entonces, ya terminamos. Y podemos decir, misión cumplida, aseguramos un año de atención gratuita a todos los chavales. No cerró ni un día un centro Teletón. Y ahora nos toca el siguiente paso. Aseguremos otro año más ahora. Uh-huh. Y ahí es donde decimos que definitivamente tenemos que volver todo. Tenemos que decirle a la niñez con discapacidad con este eslogan de campaña que desarrollamos, que es Latiendo Fuerte, que a mí me ha gustado mucho porque hace un ejemplo de cómo para los niños y niñas con discapacidad desarrollar sus terapias es incomodísimo. ¿Qué te voy a decir a vos si ustedes tienen la experiencia total? Y para la familia, y obviamente cuando el chaval lo hace el esfuerzo para poder hacer esa terapia, esa taquicardia que implica el esfuerzo, ese corazón latiendo fuerte, y el de ustedes, los padres, cuando ven a su hijo avanzar o cuando lo ven sufrir por hacer esa rehabilitación, y entonces así tiene que latir el corazón de la solidaridad, pues, de todos los nicaragüenses para que juntos podamos decir, hombre, aquí está el centro para que puedan poner el resto de esfuerzo a la familia y los niños. Y que, claro, es que lo que pasa es que hay varias razones por las que late fuerte el corazón, y en este caso... Yo nada más me acuerdo cuando le iba a decir a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, le iba a decir que me gustaba y que quería jalar con ella. Entonces, y le hacía yo... Ahí late, pero que muy fuerte, ¿verdad? Es esa emoción de que yo voy a ir, me voy a acercar al Teletón, voy con emoción
a dar lo que puedo, lo que tengo, mi tiempo, mi dinero, mis recursos. Mira, yo lo que tengo es esta sábana, pues, que a lo mejor te funciona para poner en las camillas, para la rehabilitación. Porque todo eso es permitido. Ah, no, incluso hay mucho. Estamos haciendo una convocatoria para que lleguen a buscar alcancías, los que quieran hacer voluntariado. Sí. O sea, yo no puedo dar dinero, pero yo puedo ir a solearme a las calles y poder pedir, ¿verdad?, con la responsabilidad. Al final de la jornada, todos tenemos al de arriba que nos va a decir, lo hiciste bien, no lo hiciste bien, y tenemos nuestra conciencia, que todos podamos llegar, tomar la alcancía, salir a las calles, y entonces a lo mejor no puedo donar el dinero, pero puedo donar el tiempo para salir a hacerlo. O la gente que llega a los centros Teletón y que nos acompaña a la hora de salir a las comunidades, y entonces dice, mira, yo puedo preparar el arrocito y los frijolitos para que los profesionales que lleguen ahí, los especialistas, puedan comerse algo en lo que van a trabajar, ¿verdad? O alguien que llegue y dice, miren, yo puedo venir y puedo ayudarle en ornamentar el centro para que se vea bonito y sea agradable. Y todo eso es parte de mi aporte. O sea, yo doy ustedes. Para nosotros, fíjate, y esto... siempre tratamos de evidenciarlo, de visibilizarlo. Además del pueblo de Nicaragua, uno de los principales donantes son los medios de comunicación, porque cierran su transmisión ese día, cierran su pauta de ese día, disponen a sus recursos, disponen a sus presentadores, disponen a sus técnicos, sus cámaras y todo lo demás, para que pueda haber una transmisión en vivo, ¿verdad? En una cadena de 16 horas ininterrumpida de transmisión televisiva. Y la gente no lo percibe, pero ¿cuánto implica eso para ustedes, el canal, verdad, que tienen pauta comprometida para ese día y que tienen que hablar con sus anunciantes y decirle, mira, ese día únete a nosotros, pues, ¿verdad? Hagámoslo juntos. Igual lo hacen el resto de medios. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos, qué bonito fue. Yo no recuerdo, no estoy seguro, vos sos el que más experiencia tenés en esta mesa sobre eso. ¿Cuándo fue la última vez que logramos tener unidos en una misma sala, intercambiando a los presentadores de todos los canales de televisión junto con los influencers, olvidándome de qué canal soy yo y pensando todo, esta es la camiseta Teletón y vamos juntos? Entonces, cuando logramos eso y cuando vamos a verte a vos con otro presentador de otro canal juntos en la tarima diciendo... todos somos Teletón. Puchica, qué bonito es eso, ¿no? Sí. Y creo que de eso se trata. O sea, no solo es dinero. El dinero es importante para poder pagar los servicios, pagar el agua, la luz, pagar el combustible, pagar a los profesionales, que por cierto los tenemos a medio tiempo y sin prestaciones, pagar lo que implica la operación. Pero también algunos costos, como lo que nos donan algunos, los servicios de internet, los materiales de limpieza que dona Serlisa, el otro que dona, que son cosas que tendríamos que comprar con plata, pero que al dárnoslo ya no necesitamos esa plata. Eso es aporte. Y sobre todo, la oportunidad de promocionar el mensaje, agarrar yo mis redes sociales, el teléfono, empezar a repostear todo lo que se habla y toda la experiencia, las historias de vida y el esfuerzo que podemos ofrecer todos como voluntariado y poder hacer todas estas cosas. Todo eso, como decíamos en una campaña, todo eso suma, todo vale. Y realmente es la unidad de esas cosas la que nos ha permitido poder decir hoy nuevamente, misión cumplida. Un año completo de rehabilitación gratuita a los chavalos. Este año la idea es conseguir para poder funcionar. Los años anteriores habían logrado, hace varios años se había logrado conseguir no solamente para funcionar, sino para construir, ¿ah?, para rehabilitar, para poner en condiciones lugares para los niños. Este año se está trabajando para funcionar y además en tres centros son, ¿verdad? El de Chinandega, el de Nueva Segovia y el de Huigalpa. Y el de Huigalpa, exactamente. ¿Ah? Tres centros. Para poder trabajar en estos tres centros, dar atención y en los alrededores. Ese es un tanto la idea. Hablemos de lo que se está haciendo ahí. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve en esta edición Estamos Sumando Vigores. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Este primero de marzo es Teletón, latiendo fuerte por Teletón, es el lema de esta,
esta jornada que arranca el 1 de marzo, pero se mantiene a lo largo del tiempo, a lo largo, es decir, hasta el siguiente Teletón, que todavía no sé, en el 2025, si Dios lo permite, el siguiente Teletón. Y la idea es poder recaudar para poder hacer. Hay 3 centros que están trabajando Teletón en este momento. 3 centros en donde se está prestando atención para los niños, ¿no? Para las personas pues con discapacidad, más que los niños en general, las personas con discapacidad, porque ahí llegan jóvenes también, para las familias que reciben de como sea un apoyo importantísimo, no solamente en la terapia, sino también con ellos mismos, es decir, son atendidos psicológicamente, porque aquí hay un trabajo psicológico que hay que hacer con los padres para poder aceptar, asumir el reto de un niño o de una persona con discapacidad, y con las comunidades mismas, porque se trabaja también con las comunidades. ¿Qué se está haciendo? ¿En qué sentido se está trabajando, aparte de estas generalidades que dije yo de los centros? Sí, mira, primero, bueno, está la atención directa en cada uno de los centros. Los centros tienen un enfoque regional, y como tenemos solo 3 centros, asumen un poquito más de la responsabilidad del entorno. El entorno se hace un poquito más grande. Por ejemplo, el Centro Teletón de Región Central, que está en Juigalpa, está dando cobertura a Huaco, Chontales, Celaya Central, Río San Juan, La Raja, pero también a la Franja del Pacífico, donde no tenemos centro. Uh-huh. Entonces, Rivas, Carazo, Masaya, Granada y parte de Managua también es atendida desde el Centro Teletón de Juigalpa, con las estrategias que te voy a decir en unos minutos. El Centro Teletón de Chinandega, que es el de Occidente, da cobertura a Chinandega, León y parte de Managua. Y ojo, tanto en Chinandega como en Ocotal, incluso hay gente de Honduras que se cruza la frontera y recibe atención en nuestro centro Teletón. En el de Ocotal, de Nueva Segovia, tenemos cobertura a Nueva Segovia, Madrid, Estelí, Jinotega, Matagalpa y parte de la costa Caribe Norte, ¿verdad? Y como te digo, ahí también se cruzan algunas familias. Tenemos un número importante de familias que se están cruzando de Honduras para poder recibir atención en el centro. Sobre todo en las zonas limítrofes, pues, la fronteriza. Entonces, en estos centros, ¿verdad? El personal que tenemos, pues, nosotros necesitaríamos, decíamos, alrededor de 16 millones de córdobas para que estos 3 centros funcionen a full capacidad y tengamos al personal regularizada su situación laboral y además en tiempo completo. En este momento los tenemos en servicios profesionales a medio tiempo. Eso implica que los centros trabajan a media capacidad en algunas especialidades y en las especialidades más demandadas, digamos, 3/4 de capacidad. Algunas priorizamos un poquito más. Pero la frecuencia con que damos las consultas es un poquito más distanciada que la que realmente necesitamos. Sí. De tal manera que si nosotros lográramos tenerlos a todo full capacidad sería mucho más fácil, pero tuvimos que adecuar la operación de los centros y los tiempos de los especialistas en función de la recaudación, que el año pasado fueron 10 millones y medio. Entonces, estamos, no obstante, brindando atención en 3 líneas. El año pasado logramos dar 22.912, para ser más preciso, consulta directa al niño o a su familia, ¿verdad? Dirigidas en las atenciones presenciales en estos 3 centros Teletón, donde la gente viaja de sus comunidades hasta el centro. Hay gente de aquí de Managua incluso que viaja a Huachinandega o Juigalpa. Lo combinamos con la telemedicina y la telerehabilitación. Esto lo aprendimos del COVID. Sí. ¿Y qué te digo? Las crisis nos enseñan y nos hacen dar el paso que no queremos dar. A mí como médico, vos me decís que yo iba a atender a distancia a una persona y que iba a dar recomendaciones de rehabilitación, que le iba a hacer un plan y que después lo íbamos a ver, yo te decía, eso no sirve. Eso no se puede. Eso es imposible. Sí. Eso, si yo no toco al paciente, no puedo atender, ¿verdad? Nos dimos cuenta con la necesidad de que no podíamos tener a los chavalos en los centros, que había que buscar una estrategia, y fue increíble la alianza que logramos con la familia. Incluso se ganaba más. Se ganaba más en el sentido que se abarcaba más. Totalmente, porque logramos 3 cosas. Una, extendimos
los espacios del Centro Teletón a las casas de la gente. Entonces, la gente hizo en sus casas rincones de rehabilitación. Y entonces empezaron a adecuar, en vez de la pelota, entonces ponían un balde para que fuera como una boba, y empezaron a organizar espacios. Y empezamos a trabajar con la familia materiales didácticos para que diera seguimiento. Dos, el niño que recibía antes a las 9 de la mañana del lunes su atención, tenga sueño, no tenga sueño, se sienta bien, sea la hora en que generalmente duerme la siesta o no está disponible, no importa, es a las 9 de la mañana y es una hora a la semana, ¿verdad? Hoy no, ¿verdad? Hoy, dando ese seguimiento, es cuando el niño esté en disposición de hacerlo, porque no depende del horario del terapeuta. Entonces, con el terapeuta es el proceso de entrenamiento y de trabajo y la familia lo sigue. Y tres, logramos un mejor involucramiento de la familia. ¿Por qué? Había muchas familias que estaban con el niño y cuando llegaban a terapia, pues el momento que tenían disponible, se iban a una esquinita y empezaban a revisar su teléfono y sus mensajes mientras el terapeuta estaba trabajando. Nos decían en un documental de telemedicina que nos hizo la Jessica Chávez en estos días, una mamá decía, antes yo iba y lo dejaba, ahora tengo que ir a aprender porque tengo que ver cómo lo voy a hacer en la casa, ¿verdad? Y entonces hay un seguimiento. Pues eso nos está permitiendo que, por ejemplo, una familia que viene de una comunidad o a distancia, dígase comunidad o dígase de Managua y que es atendida en el centro de Juigalpa, que antes tenía o que solo puede ir una vez al mes al centro, le damos seguimiento semanalmente, ¿verdad? Con las recomendaciones y el plan que le dejamos en su visita para que pueda trabajar en su casa. Y usamos los teléfonos con las videollamadas como una pantallita para que estemos a ambos lados. Es impresionante. Nunca pensé que íbamos a lograr tanto con eso. Y tercero... Pero me parece en ese sentido, discúlpeme aquí, me parece en ese sentido que esto es importante porque yo me acuerdo que nosotros en algún momento estuvimos, fuimos al Teletón y entonces hicimos cosas que normalmente hacíamos en la casa, porque nosotros hacemos la terapia en la casa, o hemos hecho todo el tiempo la terapia en la casa. Entonces hacíamos cosas y nos decían, esto es lo que ustedes deben hacer en la casa. Ok, sí, estamos claros, esto es lo que nosotros debemos hacer en la casa. Pero nosotros teníamos una terapia, nosotros trabajábamos con mi hijo de 8 de la mañana a 6 de la tarde en terapia. Ya, solamente parábamos para almorzar y durante el resto del tiempo él pasaba haciendo sus patrones cruzados, sus arrastres, sus gateos, sus vueltas, etcétera, etcétera, lectura, música, qué sé yo qué cosa, pero pasaba en terapia y estímulo de 8 a 6. ¿Ah? A las 6 iba al parque. Y se turneaba. Ah, y sí. Ah, tal. Y entonces, se involucraba toda la familia. Toda la familia, porque por ejemplo había un ejercicio que había que hacerlo entre tres, así que a fuerza entre tres. Ah, pero ese era todos los santos días. En el espacio de Teletón era un día. Así nada es. Más. Un día, una hora. Así es. Ah, porque la idea era aprender eso y hacerlo en la casa. Entonces, por eso es que las terapias iban cambiando en la atención en Teletón. Es decir, no todo el tiempo era ni el mismo terapeuta ni el mismo ejercicio que se hacía. Claro. Porque la idea era aprenderlo e irlo a hacer en la casa. Con esto pues, de la telemedicina. Tratamiento a distancia, la gente se involucra más, me parece a mí, y hace más cosas en su casa porque... una cosa importante para la rehabilitación, para el mantenimiento es el ejercicio, es decir, si yo estoy sentado y solamente como sentado, dentro de un par de semanas yo voy a tener una barriga de este tamaño, los cachetes se van a empezar a caer, etcétera, etcétera. Mientras que si yo tengo actividad física, además me va a costar caminar. Y la permanencia y la constancia es la que hacen el proceso de rehabilitación. Sí. Si vos no desarrollás el proceso de rehabilitación, se atrofian los músculos. Se atrofian. Y entonces definitivamente no se avanza. Eso es lo que pudo habernos pasado en el COVID. Si nosotros en el COVID, en vez de haber dado el paso y buscar una alternativa involucrando a la familia, nos detenemos y no hubiéramos pasado 9 meses que pasamos con los centros cerrados, y hubiéramos detenido ese proceso de rehabilitación, no solo se hubiera estacionado el desarrollo, hubiera habido una regresión importante. Un atraso, sí. Total, sí, o sea, hubiera ido hacia atrás. Totalmente. Un atraso y un retraso. Y un retraso, exactamente. Sí. Una regresión total en lo que se hubiera logrado avanzar en el desarrollo. Sí. Entonces, de eso se trata. Y me parece importante, pues. Y la otra estrategia que nos está permitiendo muchísimo y dar cobertura, sobre todo en el tema que nosotros estamos con 3 centros. De hecho, nosotros en este tema, que te voy a mencionar, que es la atención en la comunidad, lo que nosotros le llamamos
la atención comunitaria. En la Organización Internacional de Teletones, Nicaragua es referencia y nos han pedido que nosotros trabajemos sistematizando nuestra experiencia para poder organizar un modelo de atención comunitaria en los otros centros, porque entonces nosotros le decimos a los hermanos de Teletón Chile, a los hermanos de Teletón México, Uruguay, es cierto, o sea, tienen centros de rehabilitación terciario con Locomac, ¿verdad? Que son robots que permiten un desarrollo de la fisioterapia, pero un Locomac vale $1,000,000. Entonces, está bien, está perfecto, pero ¿qué pasa con aquel? Vas a ir construyendo centros en todos los pueblos, en todas las comunidades. Vas a llevar un Locomat a cada comunidad. Nosotros tenemos que tener los centros, pero los centros tienen que tener un impacto hacia el resto de la población del país, sobre todo las que viven en las zonas rurales y tienen menos accesibilidad a los servicios de rehabilitación, porque además hay menor densidad poblacional, hay menor desarrollo en el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos saliendo con los centros Teletón a las comunidades, ¿verdad? Entonces, obviamente logramos un proceso o tratamos de que haya un proceso de sostenibilidad de esa atención. Yo recuerdo como anécdota una vez que nos marcó muchísimo y que eso es lo que nos ha permitido tratar de sensibilizarnos sobre la importancia de esa sostenibilidad, que yo llegué a una comunidad a atender a un joven con epilepsia y le digo, mira hijo, ¿y cuándo fue la última vez que te hicieron una adecuación según tu peso a tu tratamiento? ¿Usted cuándo vino hace 4 años? Y entonces me dije yo, no, espérate, aquí no es suficiente venir a atender. Aquí hay que dar un seguimiento para que sea sostenible, para que no pase 4 años hasta que regresemos la atención de este muchacho. Entonces esas experiencias nos han permitido desarrollar un trabajo en las comunidades de tal manera que logramos aliados locales, los aliados locales convocan a la gente, buscamos además si hay alguien que desarrolla procesos de rehabilitación, hacemos fortalecimiento de capacidades locales. Todo eso implica recursos, movilización, logística, pero eso es lo que hemos estado logrando como la tercera estrategia. Entonces, que con el centro de Ocotal hemos ido a Jalapa, hemos ido a Somoto, han bajado gente de las comunidades, estamos atendiendo en Estelí desde Ocotal, estamos pensando en ir a Huibulí, con el de Región Central estuvimos en Nueva Guinea, ¿verdad? Estuvimos en San Miguelito, por decir algunos, pues. Entonces, esa es la idea. Nosotros vamos a las comunidades, captamos nueva población. Vieras que en Matagalpa nos encontramos una vez un adulto ya de 33 años con una parálisis cerebral. Néstor, enconchado totalmente, nunca en su vida nadie lo había llevado a un proceso de evaluación y diagnóstico. Entonces, pues ya empezamos el proceso con ellos, pero te das cuenta que hay un montón de niños, adolescentes, adultos con discapacidad que son captados en esta jornada y después vemos el seguimiento con esta gente. Y, por ejemplo, toda la parte, hemos hecho algunas jornadas en Granada y en Rivas que nos han permitido con esa jornada dar cobertura a todo lo que es la Franja del Pacífico, pues Carazo, Masay. Ayer andábamos en las plantas de Gildan y nos encontramos familias que ya llevaban un año con nosotros, con niños con autismo, de Rivas, de Mazatepe y de La Concepción, ¿verdad? Que efectivamente les ha dado resultado el tipo de atención que estamos brindando. Entonces, en este tipo de atención que estamos dando en los centros, logramos con estas tres estrategias, como te decía, 22.912 consultas directas. Y además de estas, estamos haciendo otra estrategia que está en el marco de la telecapacitación. De todo esto nos ayudaron mucho para conceptualizar los hermanos de Teletón Chile, porque Teletón Chile tiene mucho desarrollo en todos los temas de telesalud. Chile es una franja, ¿verdad? Entonces todo le llamaban Teletón en tu comuna y todo lo demás. Entonces aprendimos muchísimo para fundamentar sobre todos los procesos, protocolizamos todo y desarrollamos procesos de telecapacitación. De tal manera que estamos haciendo contenido. Primero empezamos con los podcasts, ¿verdad? Porque dijimos, bueno, y ahí, espérate, cuando estábamos en el COVID, vos no vas a decirle a la mamá de una comunidad que tiene todo el día con el niño y que tiene que hacer las cosas de la casa, que a las 10 de la mañana deje de hacer todo porque se va a conectar un webinar sobre, o sea, sí, es increíble. Sí, sí, sí. Y además, tampoco le vas a pedir que le vas a mandar muchos contenidos porque a veces la señal no es buena, etc. Entonces dijimos, vamos a hacer podcasts. O sea, audio, la gente escucha la radio, escucha novelas, escucha noticias, escucha Pancho Madrigal, escucha Lencho Catarrán, escucha todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces empezamos a desarrollar contenidos de capacitación en podcast de 4 o 5 minutos que pudieran desarrollar.
Y ahora decidimos entonces que ya hay un poquito más de penetración con la comunicación, que la gente tiene más saldo y más ancho de banda, poder hacer videos. Entonces hacemos 3 videos educativos a la semana que le mandamos a todas las familias con contenido en general, y esos son los procesos de capacitación permanente, pues, porque durante todo el año lo hacemos. Y es más, le decimos a la gente, se lo mandamos para que lo descarguen, lo vean, cuando puedan verlo, lo guarden o lo desechen, si les funciona o no, o lo guarden en una memoria, y les decimos además, todo esto lo estamos dejando en la página de YouTube de Teletón, que se convierte en una página educativa, y pueden tener acceso a eso, ¿verdad?, en el momento que ustedes lo requieran. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo. ¿Qué quisiéramos hacer? Pues primero, fortalecer mucho más la capacidad, por lo menos de estos 3 centros, poder ampliar las horas de atención del personal para que pudieran tener más tiempo, o sea, el doble del tiempo, porque la mayoría están a medio tiempo, y pudiéramos dar mayor cobertura, aumentar más la frecuencia y disminuir el tiempo de espera que puedan tener las familias en las atenciones. Y obviamente empezar a brindar servicios en Managua, donde hay una densidad poblacional grande, ¿verdad? Y donde pudiéramos empezar a organizar, por lo menos como nacieron los centros, cada uno de los centros, de forma pequeña con algunos, y ir creciendo en la medida que podamos. Y obviamente, otro sueño es fortalecer esta unidad móvil, que al final no es un camión que anda, es de cada centro, algunos se van en la camioneta, otros se van en bus, otros en moto. Sí, la camioneta subimos las cosas y los demás ahí vemos cómo llegamos. Pero poder organizar, por ejemplo, vos sabés lo que significa un electroencefalograma, unos potenciales evocados auditivos o visuales, unas emisiones autoacústicas, una audiometría, que aquí en Managua es costoso, imagínate vos en Jalapa o en Nueva Guinea, ¿verdad? O en San Miguelito. Entonces, poder llevar esta tecnología que es sencilla y poder ir acercando el diagnóstico, ¿verdad? Para que la gente pueda tener claro desde temprano cuál es el pronóstico y cómo tenemos que poner manos a la obra, como dice la gente. Ok, vamos a hacer una pausa, y justamente este tema del diagnóstico, que es importantísimo. Imagínense ustedes la población, o más bien el porcentaje de personas con discapacidad en el planeta. Hace 30 años era más o menos del 10%, hoy en día anda por el 15%, y no es que haya más personas con discapacidad, es que hay diagnósticos que se están elaborando con mayor certeza. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve en Sumando Vigor. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. En el 2001 arrancó la primera edición Teletón. Yo estuve ahí en esa primera edición sin saber qué tanto iba yo a involucrarme con Teletón, más por un asunto de empatía total por lo que ocurría en mi caso, que por un asunto de solidaridad meramente, porque en ese mismo año, días antes del Teletón, nace mi hijo, y no sabíamos todo lo que se nos venía. Pero una cosa importante fue lograr hacer diagnósticos en el caso de mi hijo muy tempranamente, o bastante tempranamente, porque los médicos nos advirtieron, mire, tenemos estas sospechas, porque se hizo esto y esto y esto, ¿no? Y ocurrió esto y esto y esto, entonces tenemos esta sospecha. Entonces les recomendamos que ustedes hagan este tipo de exámenes para saber. Entonces, y eso nos ayudó a conocer más o menos qué ocurría y ver las posibilidades. Que hace 23 años, eso era, además, ver las posibilidades era darle vuelta al mundo completo para intentar encontrar. Hoy está eso mucho más accesible. Es decir, hay más información y tal vez hay más conocimiento acerca de las cosas. Pero yo voy a la importancia de poder saber tempranamente qué ocurre. Y aceptarlo, además. Aceptarlo para asumirlo. Me acabas de definir 2 ámbitos y 2 procesos importantísimos. Primero, a ver, ¿esa es la causa o ese lo que hace que Teletón surja? O sea, hace 23 años lo veíamos, yo lo viví en mi experiencia personal, ¿verdad? Mi mamá tuvo 2 chavalos con hidrocefalia,
Y el diagnóstico no fue en Nicaragua. No, no, no. En ese momento, cuando nacieron mis hermanos, que ahora uno falleció y el otro es mucho mayor, ya casi tiene 50 años, en ese momento no habían en Nicaragua las condiciones para hacer el diagnóstico. Entonces ella tuvo que emigrar del país, salir a buscar en su momento en Costa Rica y después en otros lados, vender parte de lo que tenía para poder ir a hacer los diagnósticos, ¿verdad? Y lograr tempranamente un diagnóstico, y mis hermanos tuvieron una vida lo más cercana al proceso normal de desarrollo, porque su hidrocefalia se compensó con las derivaciones ventrículo-peritoneales que le pusieron en los primeros días de nacido. Y como lo pusieron en los primeros días, nunca tuvo un crecimiento grande, una macrocefalia ni nada por el estilo. Entonces, eso es un resultado de una detección temprana y una actuación temprana. Entonces, ¿qué pasaba en Nicaragua? No había condiciones. El diagnóstico era muy empírico. Había mucha gente que nunca había tenido diagnóstico. Incluso eran adultos ya y desde pequeños habían tenido una discapacidad y nunca tuvieron el diagnóstico. Y los que tenían algunos recursos económicos, pues salían del país a buscar alternativas para poder tener diagnósticos tempranos y regresar con planes de intervención. Y entonces dijimos, eso es lo que hace falta. O sea, necesitamos hacer diagnóstico lo más temprano posible y poder comenzar esos procesos de rehabilitación lo más temprano posible para que tengan un mejor efecto. Aprovechemos la plasticidad cerebral, ¿verdad?, que es mucho mejor en los primeros años y hasta los 6, ¿verdad? Y entonces, si logramos esos diagnósticos, espectacular. En Nicaragua, ¿qué? En Nicaragua, un chavalo que no hablaba o que no tenía un buen desarrollo del lenguaje por una deficiencia auditiva, lo diagnosticaban después de primer y segundo grado, cuando llegaba y repetía porque no podía. Y las deficiencias intelectuales cuando no pasaba de tercer grado, que era el gran filtro. Pues la gente, primero, segundo grado, el tercer grado ya ahí era como el colador, ya no pasaba. Entonces, ¿cómo ha repetido tanto? Hay que ver. Y ahí diagnosticaban las deficiencias intelectuales. O las deficiencias motoras cuando a los 3, 4 años no caminaba, porque todo el mundo decía, bueno, hay que tener paciencia, hay que trabajar. Hoy en día, con Teletón, estamos logrando estos diagnósticos en el primer año de vida. ¿Verdad? Vos podés, incluso, como bien decís vos podés sospechar de inicio por la presencia de factores de riesgo, una mamá con más de 35 años, una mamá menor de 17 años, hubo enfermedades en el embarazo, hubo una anemia en el embarazo, no hubo una captación a tiempo, tomó medicamentos que no debía, la atención al parto no fue la adecuada. Todo eso te hace pensar, espérate, aquí el inicio no fue bueno, hay que ver cómo va el camino, y entonces te hace poder observar el desarrollo. Y por otro lado, el poder tener, lo que te decía, emisiones otoacústicas, potenciales evocados, electroencefalograma, que antes del primer año de vida te puedan plantear algunos diagnósticos, hace que vos logres hacer una intervención más temprana. Y entonces nosotros decíamos, por ejemplo, un joven que tiene deficiencia auditiva, que no puede desarrollar lenguaje porque no lo escucha, Pero ¿qué pasa si en el proceso en que él va a desarrollar el lenguaje, porque va a socializar y porque va a ir a la escuela y porque va, vos le pones unos audífonos, equipará su oportunidad y entonces ahora sí escucha con los audífonos? Entonces sí puede haber desarrollo del lenguaje y entonces no va a haber una discapacidad en la comunicación, porque él va a poder perfectamente aprender el desarrollo del lenguaje porque va a escuchar. Y eso, lo importante es poder haber tenido un diagnóstico temprano y una intervención temprana. Lo mismo pasa, hay muchos chavalos, fíjate, que llegan con retraso en el desarrollo en los primeros años porque hubo alguna alteración, porque hubo... Generalmente cuando hay una lesión cerebral no es tan finita, no es que llega a afectar únicamente el área auditiva o el área motora, generalmente hay una lesión que afecta a varias áreas. Sí. Por eso que la mayor frecuencia son mixtas, pues tienen más de un tipo de discapacidad. Pero entonces, un chavalo que llega con la alteración en el desarrollo y de repente empezás a estimularlo y compensa su desarrollo, y antes de los 6 años ya está. Logró la ruta de su desarrollo y no lo volviste a ver porque salió a formar su vida, porque con el estímulo adecuado, temprano, logró compensar ese retraso en el desarrollo. Otros no, otros tienen una lesión mucho más severa, profunda o severa, y de esa manera, entonces, pues lo que tenés que buscar es cómo equiparar y tratar de que pueda convivir en una sociedad inclusiva. Pero entonces, si vos lográs eso temprano e intervenir temprano, vas a tener mejores posibilidades posteriores para que pueda lograr el desarrollo más cercano a la norma y tener una inclusión
Va a caminar alguno, no va a caminar como camina el resto, le va a costar un poquito más, pero va a caminar, se va a desplazar y va a lograr su vida lo más, entre comillas, normal posible. Pues, esto es muy importante. Y además, como bien decías antes de salir a la pausa, el incremento de este 10 al 15% hoy, fíjense cuánto hemos incrementado, un 5% desde los 70, que era el 10% hasta ahora, que vamos por el 15% de incidencia. De la... Es decir, un 50% más personas tienen discapacidad en teoría. ¿Ah? Un 50% más de las que teníamos de, antes, de las que teníamos reportado antes. Entonces, sí hay un efecto del contexto, pues los accidentes de tránsito, la gente vive más tiempo ahora, los que no nacían ahora nacen por las alteraciones en el parto, etcétera. Vivimos una vida mucho más agitada, tenemos efectos con la alimentación, con otros, con las drogas, con los tóxicos, etcétera. Pero también está el hecho de que efectivamente se ha mejorado el diagnóstico. Me preguntan a mí, Ala, pero está de moda el autismo. Dicen, hay tantos chavalos con autismo ahora, ¿de dónde salió tantos chavalos con autismo? Bueno, puede ser que se haya incrementado un poquito por el entorno, o sea, por los factores externos. Pero también es que hemos diagnosticado muchos más. Ahora se diagnostica mejor el TEA que antes, que simplemente pasaban desapercibidos. Y eran chavalos mal portados, nada más. Y eran chavalos mal portados, nada más. Sí. El hecho de que el campo, la zona rural, tenga mayor tecnificación y que hasta en el campo haya que aprender a usar el celular y meterse en las redes y todo lo demás, demanda mucho más de las personas. Entonces, una persona que antes tenía una deficiencia intelectual, pero su entorno en el campo no lo sometía a una exigencia de la tecnología, ni a lo mejor ni sabía leer, escribir lo que estaban ahí, entonces no tenía que aprender a sumar, multiplicar, no le exigía mucho más allá de su intelecto, pasaba desapercibido como una persona con una deficiencia intelectual leve. Hoy hay un poquito más de desarrollo en las áreas rurales y entonces como se demanda más, empieza a verse que tiene más dificultades para determinadas cosas, entonces puedes decir, ah, bueno, pues hay una deficiencia intelectual leve. Entonces, creo que sí, definitivamente, si ha incrementado el número, además de los factores externos y lo que hemos vivido, tiene que ver con el mejoramiento en los diagnósticos, con la facilidad en los diagnósticos, con la cultura del diagnóstico también. Porque hay mucha gente que, no, ¿para qué? Ahí déjalo. O sea, no necesitamos saber qué tiene, solo que tiene dificultad. Y el poder salir a buscar qué es para encontrar una solución, porque ese es el punto, o sea, el diagnóstico por diagnóstico no nos sirve de nada. Sí, saber qué tiene no es lo importante. Ponerle el nombre del síndrome del XYZ, eso no tiene ningún significado. El tema es qué vamos a hacer. Sí. O sea, yo busco un diagnóstico, quiero saber cuál es la situación real para ver cómo la vamos a asumir y qué vamos a hacer para el desarrollo. Todo eso es un ámbito. El otro ámbito, mucho más profundo que vos mencionaste, es la parte psicológica, porque de nada sirve un diagnóstico, de nada sirve las mejores estrategias de rehabilitación, los mejores programas, de nada sirve un Locomat, que es el robot para rehabilitación, si la familia mantiene un duelo, no sale del duelo, no acepta a su hijo, no acepta que su hijo, además de tener una DIS, tiene capacidad, y no acepta que esa capacidad hay que, en el buen sentido de la palabra, explotarla, sacarle el máximo provecho. Hay que desarrollarla. Desarrollarla totalmente y ver cómo con esas capacidades su hijo puede aportar a la sociedad y ser útil a la sociedad y no el enfoque de carga de la sociedad. Sí, sí, sí. Si los padres de Einstein no lo llevan a la escuela, si no le dicen que X, Y cosa en la escuela, no tuviéramos la teoría de la relatividad ni nada. Es decir, se desarrollaron sus capacidades, es más, en contra del profesor de física que decía que ese hombre no servía para nada, porque así le dijeron a Einstein, que ni se le ocurriera nada relacionado ni con matemáticas ni con física, porque eso no funcionaba para Einstein, ¿verdad? Pero ahí está, es decir, él desarrolló sus capacidades. Así es con todo el mundo, todos podemos desarrollar capacidades, absolutamente todos. El asunto es crear las oportunidades. Justamente nosotros estamos trabajando desde ExtraPlus, pues, con Sumando Vigores, Vida con Propósito, Karen y yo estamos trabajando con los padres porque sabemos que ustedes están trabajando con las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces nosotros estamos intentando ayudar a los padres para decirles, sí, ustedes son importantes, ustedes pueden.
ustedes tienen un duelo y tienen que aceptar su duelo, tienen que vivir su duelo, tienen que darle curso a su duelo y pasar a la siguiente etapa, porque el asunto es pasar a la siguiente etapa, porque, ay, tiene discapacidad mi hijo y lloro. Sí, está bien, llorá, ¿va? Porque sí es cierto, tenés razón, ¿va? Pero hay que hacer algo, hay que buscar qué hacer. No nos podemos quedar en el llanto y aquel niño postrado, ¿va? No, no es esa la idea. Y es importante, como decís, hay que vencer la etapa. Y eso no significa, que vas a olvidar el tema, ¿verdad? Ahí alguien decía, no sé si has visto vos el poema Bienvenido a Holanda, ¿verdad? Que es extraordinario. Uh-huh. Entonces decía una poeta, alguien me pregunta qué significa tener un hijo con discapacidad dentro del el tema del duelo y la parte psicológica. Y decía, tener un hijo con discapacidad, en otras palabras, les recomiendo que lo busquen realmente, Bienvenido a Holanda se llama. Dice, es como cuando vos te entusiasman porque vamos a ir a hacer un viaje a Italia. Y entonces nos vamos todos para Italia y qué alegre. Y entonces empezás a ver los catálogos y quiero ir a la Torre de Pisa y quiero ir a la Plaza San Pedro y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y conocer. Y entonces te montás en el avión entusiasmado con tu ropa, tus maletas y todo para que vas para allá. Y cuando está aterrizando el avión te dicen bienvenido a Holanda. Y espérate, ¿cómo Holanda? Si yo me monté un viaje a Italia. Para Roma. Sí, ¿qué voy a hacer con todo esto? No, espérate, se equivocaron. No. Estás en Holanda y de aquí no vas a salir. Este es tu destino. Y mientras vos te pases lamentando que no estás en Italia, nunca vas a apreciar las bellezas de Holanda. No vas a ver los Rembrandt, no vas a apreciar los tulipanes, no vas a conocer los molinos de viento, no vas a conocer los suecos. Cuando vos aprendas y asumas que estás en Holanda y que entonces todas esas bellezas existen, lo vas a empezar a apreciar y vas a empezar a ser un embajador de Holanda. Sin olvidar nunca que tu aspiración era ir a Italia y que tus amigos siguen yendo a Italia. Uh-huh. Eso no lo vas a olvidar. Vas a sentirte cómodo, te vas a ser embajador de Holanda, pero nunca te vas, o sea, es imposible el decir, no, te vas a olvidar del tema. No, siempre tuve la aspiración de ir a Italia. Entonces, eso es un poco la forma de ejemplificar lo que realmente significa. O sea, asumamos, hagamos y salgamos de ese duelo. No es fácil. Esas fases incluso a veces no sobrevive ni la pareja. Porque sí. Una de las fases es la culpabilidad, en fin, es una frustración. Por eso un gran porcentaje de la familia que tenemos en los centros Teletón son madres solteras o alguna, ni siquiera los padres, pues se fueron cada uno, emigraron, y entonces están las superabuelitas ahora, ¿verdad? Uh-huh. Que son las que uh-huh. asumen ese rol. Sí. Y por eso realmente ese otro gran ámbito que mencionaste, que es la parte psicológica, es vital para que entonces el niño con discapacidad tenga la oportunidad de equiparar sus oportunidades. ¿Quién está a su lado? ¿Quién es su familia? ¿Y cómo ha asumido su familia la discapacidad que yo tengo? O sea, lo ha aceptado, confía en mis capacidades, se empeña en mis capacidades, tengo un mejor pronóstico. Eso, aceptar y hacer en consecuencia. Yo conozco un señor que cuando llega la factura de la energía eléctrica la agarra a la engaveta para que no le cobren. Ah, pero sin embargo llega después el que llega a cortar el servicio y decirle, mire, usted no ha pagado, y se queda sin luz. Y sale en carrera a pagar para ver si le restituyen la luz. Y no es una vez que le ha pasado varias veces. El hecho de ocultar no quita la necesidad de resolver. Total. ¿Va? Vamos a hacer la pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición sumando vigores en Extra Plus con el doctor Orlando Sevilla, director ejecutivo de Teletón. Estamos conversando, primero de marzo es la cita para empezar a latir fuerte por Teletón. Esto de lo que hemos hablado es lo que se puede hacer, si hay recursos para poderlo hacer. Voy a decir una barbaridad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es de alguna manera un reconocimiento.
Yo digo que sí hay recursos, sin embargo, una buena parte de las personas que han trabajado con Teletón, terapeutas, médicos, etcétera, cuando no hubo recursos dijeron, no vamos a abandonar a los niños. ¿No? Con esto no quiero decir que no hacen falta los recursos, sí hacen falta los recursos, porque la gente en su casa come y necesita. ¿No? Pero hay gente que está dispuesta a todo, en los centros. Sí, definitivamente. De hecho, muchos de los profesionales que trabajan en los centros Teletón han tenido llamados de otras entidades y han decidido quedarse, pues, por el compromiso que hay con la atención. Realmente, cuando se está en el equipo de Teletón, uno siente que, además de la remuneración que el Señor permite que tengas para poder cubrir tus costos y poder vivir, la otra remuneración es el poder ayudar a la gente, pues ser instrumento del Señor y poder sentir que las familias avanzan. Entonces, cuando vos ves un chavalo, cuando vos ves lo que vamos a ver este primero de marzo, que vamos a tener una pasarela inclusiva con niñas que llegaron a los centros Teletón, al centro Teletón de Juigalpa, y no podían caminar. Uh-huh. Y ahora las vamos a ver desfilando en una pasarela con trajes de fantasía. Entonces vos decís, Dios mío, o sea, todo lo que hay detrás de eso es lo que hace y motiva al equipo, pues. Definitivamente, muchos de los del equipo, incluso si se pasaran al sector público, ¿verdad? Siempre está el tema de que en el sector público la remuneración es más baja que la del sector privado. Y si algunos fueran al sector público, en este momento van a tener una remuneración y una estabilidad mayor, porque van a tener prestaciones sociales, van a tener INS, INATEC, vacaciones, aguinaldo, lo cual no tiene el personal en este momento, ¿verdad? Sin embargo, tenemos personas que están desde aquel 2018, cuando llegamos y dijimos, no tenemos recursos, vamos a tener que cerrar, y como bien decía, dijeron, no se preocupe, pues no voy a estar a tiempo completo porque tengo que buscar cómo llevar frijolitos a la casa, pero el otro medio tiempo sí lo voy a dedicar a atender de forma gratuita. Y así fueron 4 meses en familias que, como bien decías, también tienen chavalos que tuvieron promociones, también había Navidad en el medio, también había entrada a clases, y en todo ese proceso ese equipo se mantuvo y se comprometió, y es hoy en día tenemos un equipo que está recibiendo una remuneración a medio tiempo, sin prestaciones, etcétera, y que ahí está trabajando con un gran compromiso. Y nosotros decimos siempre, ¿ves? En algún momento se preguntan, bueno, pues ya hay el compromiso del equipo. Entonces, mira, ahí está el compromiso del equipo. Nos falta el compromiso de todo el pueblo para poder asegurar los recursos, para poder dar esa remuneración y para poder además pagar los servicios básicos para que los centros funcionen. Es muy bonito, te digo. Yo al final, en lo personal, siento una responsabilidad extraordinaria de poder ser quien le toca liderar de alguna manera, y espero que sea liderazgo, ¿verdad? Liderar de alguna manera a este equipo muy comprometido con la atención en la niñez. Gente en Ocotal, en Huigalpa, en Chinandega, en Managua, en municipios aledaños que viajan para poder estar ahí. Algunos han dejado su huella, ¿verdad? Por algunas razones han tenido que no continuar, pero han dejado su huella. Otros siguen ahí, otros nuevos que, estimulados por la huella de otros, llegan y hay una renovación del equipo y hay muchos aprendizajes y hay, por ejemplo, experiencias que no salen de las universidades de Nicaragua, porque hay algunas carreras que no se desarrollan en Nicaragua. Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh, la terapia del lenguaje, por decir una, y ponerla como ejemplo. Y entonces nosotros invertimos en ese personal con deseos de aprender. La Organización Internacional de Teletón nos ha dado cursos para fortalecer, para desarrollar, y al final la práctica, etcétera. Y es gente que se va formando con nosotros en este proceso. Y realmente es algo bien bonito, bien extraordinario. El equipo de profesionales de Teletón es una familia muy unida y muy comprometida con la niñez con discapacidad. Hay incluso miembros del equipo que han llegado como madres y padres de familia con sus hijos, y al final en ese proceso se profesionalizan, se involucran y ahora son parte de ese equipo que trabaja con las otras mamás. Entonces llegas al nivel del rapor, que es extraordinario, pues, es bien bonito. Y vos ves además que, además de ese equipo,
vienen otros profesionales que dicen, mira, yo no puedo ser de manera permanente parte de ese equipo, pero quiero dar parte de mi aporte, y se unen como voluntarios a poder colaborar y crecemos todos. Y pues realmente siento que ese es otro ámbito de Teletón que es muy importante, porque es el crecimiento personal de un grupo de profesionales que, involucrados con las mamás, sienten que han crecido no solo como profesionales, sino como humanos. Sí. Hace varios años, las metas igualadas en dólares, es decir, pasadas a dólares, prácticamente eran $1,000,000. A las metas de Teletón. Ahorita estamos hablando cerca de la mitad apenas. Es más, yo creo que no llega a la mitad. La cuarta parte. Porque la idea es sobrevivir, que es lo importante en este momento. La idea es sobrevivir y no dejar de dar atención. Ya dijimos, el hecho de dejar de dar atención no solamente es un atraso, sino un retraso para casi 23,000 personas que han recibido atención directa de Teletón en el último año. Casi 23,000, 22,900 y pico. Entonces, aquí el asunto es, queremos que esta gente que no tiene pueda tener oportunidad. La pregunta es bien simple. ¿Te late o no te late el corazón? Yo creo que debe latir fuerte. ¿Late o no late? Y definitivamente sí. ¿Late para qué y con qué compromiso? Y como yo te decía, en ese enfoque que nosotros decimos siempre, todos somos Teletón, los terapeutas juegan su rol, ustedes como medio de comunicación juegan su rol porque permiten que ocurra, y además nos acompañan durante todo el año, no solo en campaña, durante todo el año, visibilizando la realidad de nuestra niñez con discapacidad y sus derechos, y eso ha hecho que cambie un poco la perspectiva en el país, que es un poco lo que hablabas. Y la gente que puede aportar financieramente, la gente que puede aportar con el voluntariado, la gente, todos hemos logrado y podemos decir misión cumplida. El año pasado dijimos un año de atención gratuita para los chavalos en los centros Teletón, lo logramos. Pero ahora nos toca establecer el siguiente peldaño. Entonces, si me preguntas cuál es la principal meta del Teletón 2024, es asegurar un año más de rehabilitación gratuita para nuestros niños y niñas con discapacidad en los 3 centros Teletón, en atención presencial en los centros, en visitas a las comunidades a través de la unidad móvil y en la telemedicina, en la telerehabilitación, y poder continuar con la telecapacitación. Y eso, en conclusión, es lo que vos decís, de poder que sobreviva la estrategia y que sobreviva la atención que estamos brindando en este momento. ¿Queremos soñar? Sí, por supuesto. Quisiéramos soñar con ampliar las horas de atención, ampliando las horas de servicio de los profesionales. Estar quisiera, más tiempo, más cerca. Exactamente, poder tener servicios en Managua, poder incorporar equipamiento que nos permita llevar los diagnósticos complicados a las comunidades. Y yo estoy seguro que en el camino lo vamos a lograr. Pero en este momento, nuestra meta es garantizar un año más de atención gratuita a nuestros niños con discapacidad en los centros Teletón. Eso, este 1 de marzo, ¿le late o no le late el corazón? Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes, por su sintonía. Que les lata fuerte este 1 de marzo.